gracias por estar todos aquí en nuestra casa, la Biblioteca Nacional. Es un orgullo haber sido, ser amigo de todos mis amigos, particularmente los que están aquí, y de Raúl Verón en particular, que hace un tiempo empezamos a escucharlo hablar con pasión de sistemas de degüello y de distintos modos de matar y de distintos transitar por las calles de un modo un poquito siniestro, de acuerdo a los nombres que nos asignan y que no sabemos. Así que es un orgullo haber llegado, haber leído las primeras versiones en Facebook o en mails o lo que fuera, haber visto la forma que iba cobrando eso, una especie de libro, que finalmente es un libro catálogo, y haberle encontrado la vuelta a tuerca, que es haber hecho esta pequeñísima muestra significativa, creo, de esta política de los nombres que el terror marca en la geografía, que es la última instancia material, digamos, de la existencia cotidiana, y que solemos olvidar el sentido profundo que eso tiene. Así que quería saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos a que recojan su respectivo catálogo, que lo lean no sin pavor y con la vuelta a tuerca irónica que amerita y que Ral ha sabido imprimirle. Y bueno, los invito a que escuchemos un poco la palabra de, primero, Verónica, de Raúl Verón. ¿Yo primero? Sí, vos primero. Ah, yo estaba especulando que hablara primero Horacio, así me ahorraba tener que decir unas cuantas cosas. Bueno, entonces vamos a retrotraernos. Y esta muestra, en principio, la habíamos pensado más ambiciosa y en una sala más grande. Pero nos encontrábamos con una dificultad, que era la gráfica. Es un tema muy difícil y, sinceramente, yo no quería abordar el tema gore, sangriento, que hay detrás de este trabajo. Llenar una sala hubiera representado llenar una sala con imágenes del siglo XIX, bastante explícitas, y no era esa la idea. Vamos a ver por dónde empiezo. En principio, este trabajo, esta exposición, pertenece a una plataforma de proyectos que se llama Teatrito Rioplatense de Entidades. Nadie entiende bien qué es el Teatrito Rioplatense de Entidades y yo ya estoy resignado con eso, pero en líneas generales, el teatrito intenta interpretar los asuntos universales desde una visión localista. Y en este sentido, lo que se llama la pulsión por la cabeza trofeo, es decir, disponer de la cabeza del otro, es una tendencia universal, que lamentablemente está aún vigente, como lo podemos ver en los ajustes de cuenta que hace el narcotráfico, o en los espectáculos que emite el Estado Islámico. En comparación, Argentina hoy vivimos una edad de oro. Pero no siempre fue así, y de alguna manera las señales que hay en este mapa lo atestiguan. El que aborde el mapa, en el catálogo, y aquí mismo, se va a dar cuenta que en la amnistía catastral conviven decapitadores y decapitados. A esta relación entre destino y toponimia le dimos en llamar cefaléutica. De céfalos cabeza, éutica dar a luz, de alguna manera señalar esa pulsión por la cabeza trofeo. Y de hecho hay casos como Núñez de Balboa, el conquistador de Panamá, que fue decapitado a su vez por Francisco Pizarro con el solo objeto de llegar primero al Reino del Perú. Los dos conviven en la ciudad, como calles. El caso de Núñez de Balboa es bastante singular también porque es la moneda de Panamá. Y la moneda parece haber sido incluso fraccionada por el mismo Pizarro, porque está el medio Balboa, el cuarto de Balboa, y para detrimento de los pueblos originarios, el centésimo de Balboa pertenece al cacique Curalaba, que no lo deja muy bien parado, ¿no? La visión panameña. Entre los casos argentinos, podría mencionar a Salvador María del Carril, hoy una avenida de Devoto.
Salvador María del Carril fue un prominente político del siglo XIX que la Revolución de Diciembre de 1828 insta a Lavalle a ejecutar a Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires. Y del Carril va a utilizar una frase que se va a repetir como un mantra en casi todo el siglo XIX. Va a mencionar la imagen de la cabeza de la hidra. Y en una de sus cartas le dice: señor general, si usted dispone de esta primera cabeza de la hidra, por Dorrego, se va a evitar de cortar las restantes. Muy mal consejo el del Carril, y de alguna manera este mapa lo atestigua. A partir de ahí no hubo vuelta atrás. Incluso el propio Lavalle, muerto accidentalmente de un balazo, los propios soldados tienen que cortarle la cabeza para que no lo atrapen los soldados de Oribe en su retirada hacia la frontera de Bolivia. El catálogo describe muchos casos y hay una interrelación entre ellos, pero no hay una sola dirección, y esto hay que aclararlo, no hay una sola dirección o tendencia, dirección política, o tendencia o figura étnica que ocupe un solo lado del espectro de verdugos o de víctimas y victimarios. Hay para todo. Las distintas ramas genealógicas que hacen al Río de la Plata participan en la cefalótica de esta ciudad. Guaraníes, españoles, araucanos, jesuitas, jacobinos, monárquicos, argentinos, orientales, bárbaros, civilizados, todos forman parte de este espectro, para uno u otro lugar. Es cierto que en las calles hay una gran profusión de mártires liberales, pero también los hubo del otro lado. Hay un caso, por ejemplo, que es el de los araucanos que decapitan a Onies de Loyola. Loyola, una calle de Villa Crespo, no está en homenaje del fundador de la Compañía de Jesús, sino de este Onies de Loyola, que igual la municipalidad lo deja ambiguo como para que uno piense que también es por Ignacio de Loyola. Y también los araucanos decapitan a Valdivia. Pero 50 años después, el cacique Pelantarú tiene a bien devolver estas cabezas trofeo a la Capitanía General de Chile. En cambio, hay casos de los científicos, de los positivistas del siglo XIX, como Estanislao Ceballos o Perito Moreno, que coleccionan cráneos de los indios y conviven con el objeto de su colecta. Digamos, Estanislao Ceballos y Perito Moreno, calles de Buenos Aires, conviven con Calfucurá y Catriel. Las cartas que se envían entre Ceballos y Perito Moreno son de antología, ¿no? Dice: recibí la partida, su generosa donación de cráneos para el Museo de la Plata, pero no encuentro la mandíbula de Calfucurá. Me va a tener que ayudar a encontrarla porque debe estar en el fondo de un cajón. Dice: la verdad que al cacique me lo hacía más viejo y me llama la atención de estos indios que tienen el cráneo más pequeño que nosotros los civilizados. Ah, y dicho sea de paso, usted tendrá la cabeza de Catriel, porque yo pensé que la tenía, pero resultó ser la del secretario Avendaño. O sea, los tratan como figuritas de agua. Otra cuestión que el teatrito sostiene es que existe una línea fundacional entre literatura nacional y de Güello. No solo en las manifestaciones actuales, como la vasta saga del gaucho sin cabeza escrita por el agente Rayo, sino que desde el principio ya Echeverría toma el tema y lo continúan todos los que vienen después. José Mármol en Amalia abre su novela y te la cierra con De Güellos. Luego está el poema La Refalosa de Ascasubi, tremendo poema que Rojas va a decir: nunca conocí una obra de crueldad tan impasible. Borges tiene un cuento tremendo que es una carrera degollado que se llama El Otro Duelo,
Y en uno de sus poemas más importantes, el poema conjetural, habla del íntimo cuchillo en la garganta. El propio Sarmiento, que escribe una frase en francés, la traduce en Chile como las ideas no se deshuesan. Y ya con todos estos antecedentes se me hace imposible pensar un poema tan conocido como el de Alma Fuerte que no sea del Río de la Plata, como ese que dice que muerda y vocifere vengador allá en el polvo rodando tu cabeza. Bueno, los ejemplos abundan. Por último, me gustaría agradecer a Cristian Ferrer por el entusiasmo que puso en este proyecto, a Horacio por aceptarlo, no es un tema fácil, a Ezequiel Grimson y a todo el equipo de la biblioteca por llevar adelante el proyecto, y muy especialmente a Guillermo David, que a pesar de todas las vicisitudes de salud que tuvo este año, llevó adelante la curación de la muestra. Y un muy, muy especial agradecimiento a Gustavo Ibarra, que es el diseñador, tanto del catálogo como del mapa. Tuvimos todo el año trabajando en esto y aquel que ve el catálogo, aquel que ve el mapa, puede darse cuenta de la dedicación, el talento, las horas de trabajo puestas aquí en este proyecto. Así que muchas gracias por venir y los dejo con Horacio, que no me ahorró nada, tuve que decirlo todo. Ralph tiene una visión de la historia argentina que parte de un lugar inesperado, que lo es para todos los que vimos la historia argentina de otra manera. Es decir, el degüello, el fusilamiento, la sanción más extrema que fuere, aparece siempre al final de una lucha de ideas. Creo que Ralph lo que hace es contar una historia que invierte esa relación entre un acontecimiento último y sacrificial y el modo en que se debaten los argumentos que llevan a esa situación. Para Ralph está primero el modo sacrificial, es decir, hay algo en el modo de la existencia y por lo tanto tendría que haber algo en el modo del ser urbano que hace que este tipo de visión sacrificial de la historia está inscripta precisamente en el lugar donde estamos destinados a convivir con nombres de los cuales no percibimos cuál es la historia. Caminar por una calle cualquiera o preguntar por el nombre de una calle supone una actitud deshistorizada. No queremos aprender historia cuando preguntamos cuántas cuadras falta para llegar a Cangallo. Y no nos preguntamos demasiado por qué subsisten dos cuadras de Cangallo cuando todo el resto cambió por un nombre muy reconocible. Sería introducir un fuerte principio de locura si la pregunta por dónde estamos, que es una pregunta de índole topográfica, la convertiríamos en una pregunta de índole trágica. ¿Qué lugar de la historia argentina estoy? En ninguno, estás apenas en una ciudad, en algo hecho con moldes de acero y de cemento y de vidrio. Bueno, lo que hace Ral, muchos lo hicieron de otra manera, historiadores, antropólogos culturalistas, digamos, estudiaron cómo una ciudad va registrando el modo en que las fuerzas sociales y culturales se van apoderando de motivos, de lugares, del mismo lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de una manera imperceptible. La mejor manera de apoderarse de algo es que no se lo perciba. Y una ciudad está hecha precisamente para que no se perciba las fuerzas terribles que se apoderan del modo siempre de ir caminando por ella. Vivimos rodeados por estos nombres, que son nombres de una vastísima tragedia, que es la nuestra. Pero nadie está obligado a preguntarse por eso. De modo que lo que hizo Ralph al encaminarse hacia esa pregunta es torturarse un poco él y torturarnos un poco a todos nosotros de una forma, creo que Guillermo lo dijo, humorística o irónica también. No hay que perder de vista la carga irónica que tiene esta muestra, porque lo que presupone de ironía es lo que presupone de pedagogía. Nos está queriendo decir
no sabemos muy bien lo que hacemos cuando estamos imbuidos de nuestra vida cotidiana. Cuando transitamos por la calle Mitre en dirección a Sarmiento, en el cruce con Montevideo. Pero lo cierto es que esta teoría es una teoría magnífica porque no es exactamente demostrable, se me ocurre ahora, si pusiéramos todas las calles en una vasta lista alfabética. Dije Montevideo. Bueno, es el nombre de una ciudad que a su vez parece ser el origen mítico de la exclamación de alguien que estaba dentro de un barco, un descubridor. Y como hay nombres de científicos, hay nombres de Voltaire, Diderot, nombres de Rousseau, hay nombres así en barrios argentinos, nombres de capitales, Estocolmo. La pregunta de Ralph es muy traviesa y tiene la necesaria cuota de equívoco como para hacernos ver en la ciudad algo que no preferiríamos ver. Que lo que se ha entubado no es el arroyo Medrano, o el arroyo Sildañez o el arroyo Vega, se han entubado arroyos de sangre. Y en ese sentido, la historia no aparece como entre unitarios, federales, etcétera, que es nuestro siglo XIX, porque ya hacia el siglo XX más están los fusilamientos y más avanzado el siglo XX están las desapariciones y la destrucción de los cuerpos. Y eso todavía no tiene nombres en la ciudad. O tiene los nombres que tienen una base conmemorativa diferente al hecho que hayamos olvidado que Massa, que es la calle donde yo vivo, haya sido el presidente de la legislatura degollado por la propia Mazorca como supuesto cómplice de la conspiración contra Rosas. Lo que hace Ralph con esta exposición es obligarnos a rebajar la intensidad con la que decimos palabras aún hoy, como unitarios, federales, y pasa la intensidad a otro tipo de contraposición, degollado, degollador, y ahí se pierde un poco el rastro justificador que, como dije, no está antes, sino supuestamente después. Primero está la lógica casi mecanicista de esta historia pavorosa, provocativa, perversa y humorística que cuenta Ralph, que es la historia del corte de cabezas, que está en todas las culturas, como bien lo recordó. El ejército islámico, todo el arte occidental, digamos, el arte cristiano, que deja libre la cabeza. En realidad solimos cubrir el cuerpo con vestimentas, en general, digo, esto varía según las épocas, pero la cabeza es la menos cubierta de las partes del cuerpo. Y al mismo tiempo hay una polémica sobre cómo se cubren el rostro de las mujeres en otras culturas. Son polémicas inagotables y de gran interés y que obligan a pensar el reino de las ideologías de una manera totalmente diferente. Y ya que mencionó Echeverría es un gran pensador de este tipo de cosas. El dogma socialista está precedido de una apología de los mártires. Y yo creo no haber leído nunca en ningún texto argentino, de cierta importancia, digamos, la idea del mártir como alguien que está por encima de las circunstancias que lo llevaron a un compromiso político. Y aún más, la interpretación del mártir y del compromiso político está basada en el hecho de que no eran profesionales de la política, que hubieran podido ser buenos médicos, buenos abogados, y que algo los llevó a empuñar las armas. Ese es un concepto que no estaba en los jóvenes que empuñaron las armas a mediados del siglo XX, porque había otro tipo de empeño, una cuestión, como dice Ralph, en primera palabra, destino. Echeverría no lo ve así, lo ve como algo que lo hacemos en última instancia y a desgano. En cambio, el cántico al empuñar las armas es propio de la década del 60, digamos, hay una gran diferencia. Y cuando Echeverría hace su cántico martirológico a Lavalle, Lavalle es un muerto también de las luchas civiles argentinas, le responde Pedro de Angelis, que era un gran escritor al servicio de Rosas, y dice lo mismo, pero a favor de Dorrego. O sea que de alguna manera hemos reiterado muchas veces este tipo de reflexión, pero ¿cómo dice lo mismo? No es que dice qué bueno ser unitario y el otro dice qué bueno que era un federal.
de Ángeles y de Echeverría, de alguna manera se entienden porque ambos hacen la apología del mártir. Y en ese sentido, el mártir parece ser el mismo para unos y para otros. La escritura sobre el mártir y la literatura del martirologio no parece diferir de un bando o de otro, con lo cual se hace un poco difusa la idea de en qué bando se está y pasa a ser más importante que apología del martirologio posible contener en la historia argentina. Y la de Echeverría es tan interesante como la de De Angelis, que no era un escritor inferior a Echeverría. Eso si nos fijamos en los escritores. Lo que hace Ralph es conmovernos con otra circunstancia totalmente diferente. Nos obliga a pensar en quiénes somos cuando caminamos por las meras calles de una ciudad. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta exposición. Quiero decir que la Biblioteca Nacional sigue activa y lucida. Bueno, cuando Raúl se interesó en este tema, en este problema de cabecera, por decirlo de esta manera, se entusiasmaba porque nos encontrábamos y venía y me decía, mira, encontré 5 degollados más. Y me decía, mira, este barrio tiene como 20 y este solamente 4. Bueno, y así yo decía, bueno, encontrará 20, 30, encontró 100. De degolladores y degolladores, con lo cual es evidente que, bueno, esta ciudad es una masacre, ¿qué quieren que les diga? Es así, pues, fusilamientos, agentes caídos en el servicio del deber, degollados, ahorcados, cosas por el estilo, bueno, efectivamente vivimos sobre sangre. Yo me enteré así, por ejemplo, que una inocente calle llamada Yatay, a 3 cuadras de mi casa, bueno, tiene 600 muertos degollados en el día de la batalla, prisioneros. Y de los 33 orientales no quiero ni pensar cómo terminaron varios de esos, por otra parte, y no más. Bueno, en definitiva, yo siento que mientras la hija de Raúl, Carla, y mi hijo, Simón, nos dejaban de la cabeza, entre paréntesis, intercambiamos valiosa información acerca de cómo está constituido el catastro de una ciudad. Y el catastro de una ciudad, deshistorizado necesariamente, como dice Horacio, por los usos, por la costumbre, en realidad lo que esconde son las marcas, no solo de un pasado terrible, sino las marcas bajo la forma de nombres, bajo la forma de apellidos, de lugares en donde ocurrieron cosas, que si uno se detuviera y comenzara a tirar de un hilito de esas letras que conforman nombres a lugares de batallas, bueno, aparecería todo el hilo de sangre que une a la historia nacional. Bueno, en fin, Raúl descubrió que hay más degollados federales que unitarios, creo que es así, y mucho más hombres que mujeres, por otra parte, y que es una ciudad más laica que religiosa, creo. En todo caso, lo último que digo es que una modesta proposición es que yo creo que esta ciudad debería cambiar el nombre de la Avenida San Juan para de una vez por todas separar la Iglesia del Estado y cambiárselo por el nombre de Salomé, que era una mujer espléndida. Para finalizar, una pequeña nota personal. Yo cuando pensaba en las ciudades pienso en el barro elemental sobre el cual se construyen y recordé lo que fue mi primer oficio que tuve que ver con el barro. Yo fui alfarero muchos años, me dio de comer y recordé algo que había sido un deseo nunca cumplido, es que nunca hice ninguna escultura. A su vez está a mi lado Horacio González, a quien todos consideramos una gran cabeza, maestro, amigo, y me hubiera gustado que hubiera en la calle Horacio González. Hay una González, pero no era Horacio. Entonces, como creo que por ahora no va a haber calle Horacio González, empezamos por regalarle, hecha por mí, una cabeza de González.